Muy buenas, sectarios, y bienvenidos a Nabulok. Yo soy Francisco. Y yo soy la voz. Hoy voy a partir un poco diferente. Voy a partir con una historia. Mejor parte con un chiste del siglo XIX. Bueno, ya, para dejar tranquila la voz, voy a partir con un chiste del siglo XIX del libro de chistes que se llama El Tesoro de los Chistes, de 1847. Ya me lo aprendí de memoria. Aquí, mi capitán, exclamaba un soldado. Aquí tengo un prisionero. Pues bien, le dijo el capitán. Tráele. Ojalá pudiera, pero él no quiere soltarme. No entendí, la verdad. Ja, 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 yo sí lo entendí y está muy gracioso. Ja, 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 es que casi no puedo controlar mi risa. Mejor cuenta tu historia. Ahora sí voy a partir con la historia que quería contar. Y para partir con eso tengo un reloj análogo. No sé si se alcanza a ver. Porque... A ver, ahí está. ¿Se fijan que el 4 es distinto al sistema de numeración romano que manejamos normalmente? Son 4 palitos. A ver ahí. ¿Ya se alcanza a ver? Ya. Esto, bueno, viene de una historia que encontré dos versiones, pero básicamente son como lo mismo. Había un relojero suizo de la antigüedad, cuyo monarca o emperador, según la versión, un líder grande, le pidió construir un reloj. Aquí la historia se divide. En una versión, el relojero se equivocó, así que el monarca se enojó y lo mandó a matar. Y por esto, los relojeros han seguido escribiendo el 4 de esta forma como modo de protesta. La otra versión cuenta que el monarca, al escribir los números, se equivocó. Y él dijo, y el, bueno, el relojero le dijo que se había equivocado en cómo escribir la numeración romana. Y el monarca le contestó que el rey, o emperador, según la versión, nunca se equivoca, y el resto de relojeros tomó esto como una tradición y siguió escribiéndolo. Sea cual sea la historia correcta, o puede que ninguna, puede que sea solo un mito, el sistema de numeración romano es algo que hemos tenido presente desde hace mucho tiempo en la parte occidental del mundo. ¿Qué tiene de interesante esto? Es un sistema que no está en desuso y ha sido usado por mucho tiempo como un sistema secundario. Se puede encontrar tanto en los relojes, como les había mostrado, como en capítulos de libros, cuando empieza el capítulo como principal y después el resto se divide con los números arábicos. También, este sistema de numeración aún se encuentra para fechas importantes. Por ejemplo, las construcciones de edificios pueden encontrar el año en números romanos, también en los créditos de algunas películas. Y así por nombrar algunos ejemplos. Así que este sistema es algo interesante de estudiar porque se sigue utilizando. Es una de las cosas que nos queda del Imperio Romano. Y es como un sistema secundario, se usa junto al arábico, pero para cosas como más importantes. Es como que incluso fuera más importante que el sistema de numeración que usamos normalmente, el sistema arábico, o para esta parte del mundo, números normales. Que yo sé que en otros lados del mundo no son como los números normales, pero aquí, por lo menos en esta parte occidental, sí. Partiendo con la historia de esto, este sistema de numeración vino de una adaptación que se hizo de otro sistema anterior, que es el sistema de... El sistema de numeración etrusco. Pero adaptado al alfabeto romano. Algunas diferencias con el sistema numérico que usamos actualmente, y la diferencia más notoria, es la ausencia del cero. Este sistema es aditivo y sustractivo, entonces al no ser un sistema posicional como el de nosotros, y al la nada ser nada, para la cultura romana, y también para la etrusca, que es donde viene el sistema, no era necesario enumerar el cero, o sea, cosas como números negativos, cosas... ese estilo que usamos ahora,
En esa época era algo que no se usaba comúnmente. Habían otros sistemas de numeración que sí tenían esto, pero el sistema romano no, que ellos querían contabilizar cosas. Cosas tangibles. Una curiosidad del sistema romano, al tener las letras con cierto valor numérico fijo, es que no se podía escribir un número más grande que el 3999. Y esto, para poder arreglarlo, lo que se optó es dibujar una línea encima del número para multiplicarlo por 1000. Y así se pueden escribir prácticamente todos los enteros positivos. También para este sistema de numeración existe lo que son las fracciones. Pero eso creo que puede ser tema para otro video, ya que es algo que en la actualidad comúnmente no se usa, porque los usamos para numerar fechas, relojes, capítulos de libro. Y ese es el tema que les quería traer hoy. Si saben más usos actuales del sistema de numeración romano, los comentan. También, si es que conocen otros sistemas de numeración diferentes al arábigo que se estén usando actualmente, lo comentan, porque puede servir de material para otro video. Y ese es el tema que les quería traer. Como siempre, más referencias en el blog escrito. Y nos estamos viendo en otro video. Chao. Oye, mejor cuenta otro chiste del siglo XIX antes de terminar. Ya, bueno, voy a leer otro. En cierta ocasión, un inspector de caminos del condado de Kent hizo colocar un pilar con esta inscripción: "Esta senda conduce a Heversham, pero si no podéis leer lo que aquí está escrito, haréis mejor en seguir la carretera". En Irlanda había también una piedra colocada a la orilla de un río, en la cual se había escrito lo siguiente: "Se advierte que cuando el agua llegue a cubrir esta piedra, es muy peligroso vadear este río". Ja 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 ja, es que muero de risa. Tienes que leer otro, por favor. Amo el humor del siglo XIX. Ya, bueno, voy a leer otro. El emperador de la China Chung, que reinaba antes de Confucio, permitió a todos los chinos escribir en una tabla expuesta al público lo que les pareciera reprensible de su conducta. Este permiso había sido proclamado solemnemente por orden del mismo Chung. De este modo ya se puede transigir un poco con los monarcas absolutos. No entendí, no sé ni qué significa transigir. Ja, 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 eso es lo que hace al chiste gracioso. Yo sé lo que significa, pero no te lo diré. Cuenta otro, por favor. Ja, 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 ja. En los tiempos de Cromwell, se había hecho tan odioso el nombre del rey de Inglaterra que se modificó en el Padre Nuestro el artículo "Adveniat Regnum Tuum", poniendo en su vez "Adveniat Republica Tua". Sí lo entendí, pero no es chistoso. ¿Cómo que no es chistoso? Si casi no aguanto la risa, ja 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 ja, el humor del siglo XIX es el mejor. Ahora sí que eso fue todo por hoy. Que like, suscribirse y comentar, así sé que les gusta el contenido o que lo odian, no sé. Y chao. De verdad me encanta el humor del siglo XIX. No sé por qué los humanos de esta época no lo pueden apreciar.